Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos bienvenidos a este nuevo video. Y aquí andamos con otro trabajo para todos ustedes. Tenemos un refrigerador, amigos, de la marca Whirlpool. Estos refrigeradores, amigos, son de carrilla, son de guerra. Y que a pesar, amigo, que tiene más de 20 años este refrigerador que salió de lo que es de la fábrica o de la tienda, aún este refrigerador el cliente lo conserva como si estuviera nuevo. Este refrigerador, amigos, nos hablaron porque obviamente pues no estaba enfriando ni estaba congelando. Y ahorita pues ya le tengo presurizado, ya tenemos lo que es detectada lo que es la fuga de también, ya la encontramos. Pero quiero mostrarle, amigo, en el excelente que está este refrigerador, que pues está en excelentísimo estado, todo enterito, bien conservado, parecía como si estuviera casi nuevo. Pero sí, el cliente nos confirma que tiene casi 20 años este refrigerador. Pues bien, vamos a mostrarle en la parte de atrás. Pues bien, aquí estamos viendo aquí el compresor. Este refrigerador, amigos, parece como si estuviera virgen, que no se ha tocado por ningún técnico. Ahorita le pusimos lo que es la válvula de servicio para lo que es la presurización. Y ustedes están viendo aquí que todo está hasta limpiecito, en buen estado. La parrilla está limpiecita, brillosita, bien limpiecita, sin nada de rayaduras, ni nada óxido, ni polvo, ni nada. Miren, está como si estuviera nuevo. Pues bien, amigos, el cliente nos contactó por medio de nuestro canal y pues quiero darle las gracias a toda la gente bonita que a través de mi canal me contratan de aquí, de ahora sí, de mi ciudad, que mucha gente me ha contactado por medio de mi canal. Y pues bien, amigos, pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias por contactar Reparaciones El Brother o Reparaciones El Límite. Pues bien, amigos, como les comento, ya presurizamos. Ahí tenemos la presión de 120. Le pusimos 120 para que saliera la fuga. Y pues vamos a mostrarle, vamos otra vez hacia arriba. Todavía no lo bajo este refrigerador. Anoche llegamos muy tarde. Llegamos a las 10 de la noche con otro refrigerador, una lavadora y este refrigerador. Lo cual anoche ya andábamos muy cansados, el día de ayer ya traemos varias veladas y lo que hice fue ir a dormirme. Y pues bien, amigos, entonces bajé lo demás y dejé este refrigerador para poder soldar la válvula y que me quedara en lo alto. Pero bien, vamos a enseñarles la fuga. Como les comento, los refrigeradores suelen tener fugas, amigos, internas o a veces en el evaporador. Y en esta ocasión, amigos, tenemos la fuga aquí en el evaporador. Son tan diminutas las fugas, amigos, que a veces cuesta trabajo encontrarlas. Que si no le hacemos con atención o con mucho cuidado, amigos, con mucha paciencia, no la vamos a encontrar. Pero quiero mostrarles, miren, esta fuga la tenemos en esta parte. A ver si vamos a... Voy a hacerle poquito acercamiento. Vamos a acercarlo un poquito más. Ahí está. Ustedes están mirando las burbujas aquí en esta parte. Mira, vamos a echarle poquito. Miren, ahí se está inflando. Está bien chiquitita la fuga esta. Pero pues esas son las fugas internas. Vamos a quitarle poquito. Ahí está, no sé si alcancen a ver, pero ahí se miran, ahí están las burbujitas. Ahí está. Pues bien, amigos, lo que vamos a hacer, vamos a soldarla con soldadora laco. Vamos a tapar, vamos a cubrir para no quemar nada. Y posteriormente vamos a hacer vacío, porque pues es la única fuga que tenemos. Y después vamos a dejarlo un buen tiempo. Pues bien, entonces lo que vamos a hacer, amigos, vamos a soltar la presión. Vamos a ponerle soldadora de laco. Y después vamos a cambiar lo que es el filtro, porque le comenté a mi cliente que le vamos a poner filtro nuevo. Entonces vamos a hacer todo eso.
Pues bien, amigos, como ya sabemos que no tenemos fuga interna, lo que es interno me refiero a que están las líneas que van internas en el refrigerador, no vamos a cancelar lo que es línea de condensación interna, sino simplemente vamos a cambiar filtro, vamos a cortarlo de aquí, vamos a hacer un poquito de alejamiento, vamos a cortar aquí en esta parte, vamos a cortar aquí y vamos a poner filtro nuevo ahí. Pues bien, amigos, aquí terminamos de soldar lo que es el filtro deshidratador. Ya aquí lo tenemos soldado y ya le pusimos lo que es su charola de depósito de agua. Pues bien, aquí estamos listos. Ahora yo lo que voy a hacer, lo voy a bajar aquí abajo para poder soldar lo que es la fuga que tenemos ahí en el evaporador. Pues bien, amigos, aquí ya soldamos el hoyo, el orificio. Ahí estamos viendo la soldadura LACO. Vamos a hacer un poquito zoom. Y pues ahí es donde soldamos, aquí con soldadura LACO. Y pues bien, estamos a regresar. Ahorita estamos en vacío, amigos, ya hicimos vacío. Y ahorita lo que vamos a hacer, vamos a dejarla un buen rato así, en vacío, para asegurarnos que no baje o pierda vacío, mejor dicho. Si no pierde vacío, pues sabemos que ya no hay fuga. Vamos a enderezar aquí lo que es la resistencia. Vamos a amarrarla tal y como venía y vamos a enderezar el evaporador. Pues bien, amigos, ahí ya está listo el evaporador en su lugar. Y pues les comento pues que como ya tenemos un buen rato lo que es en vacío, está como en 26 más o menos, 28. Vamos a 28 menos 28 en vacío. Y pues vamos a dejarlo ya aquí. Tenemos unos aproximados unos 8 minutos, amigos, aquí que hicimos, ya terminamos el vacío. Vamos a dejarlo un rato más en lo que hacemos, subimos unas cosas a mi pickup y nos damos un baño. Y para ver si ya no perdió nada de vacío. Pues bien, amigos, ya terminamos aquí de hacer la carga. Pues nunca bajó, amigos, lo que es el vacío, no perdió vacío. Y hicimos la carga, pero también ya acabamos de hacerla. Y lo vamos a mostrar el refrigerador. Pues bien, ahí está, miren. Ahí está todo ya evaporado el gas ahí. Ya está todo, todas las líneas están llenas de hielo. Y pues está ya bien frío aquí lo que es el congelador. Pues bien, amigos, terminamos con este video. Esperamos que les haya gustado y pues igual que quede bien el trabajo y espero que mi cliente esté conforme. Y pues un saludo para mi cliente, Sotero Hernández. Muchas gracias, señor, por habernos contactado. Y pues ahí está su refrigerador. Bendiciones, amigos, para todos ustedes. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo video.